Nuevo enfrentamiento con civiles armados en la ribereña deja a 3 policías lesionados. Secretaría de Seguridad Pública confirma agresión, no hay detenidos. Elementos de la Policía Estatal pierde la vida tras estrellarse en carretera a Allende. Sujeto se queda atorado en vampiros al querer brincar una barda. Pronósticos climatológicos anticipan que será un año llovedor para Piedras Negras. Destaca municipio convenios con empresas para pago de predial de sus trabajadores. Sin un pedimento de importación, trámite de placa se haría con otro documento. Autoridades flexible en pago de control vehicular en transporte escolar. Convoca TEC de Piedras Negras a un día sin gasolina, será el 31 de marzo. Este domingo entra el horario de verano, hay que adelantar una hora el reloj. Esto y mucho más en Telezócalo Vespertino. Pues vende la gasolina y dan buen servicio, rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Buenas tardes, Piedras Negras. Bienvenidos a una sesión más de Telezócalo Vespertino. Y es que este sábado tendremos una máxima de tan solo 14 grados, 13 grados, 16 grados soleado durante todo el día, mientras que la mínima de 1 grado. Mucho cuidado, por favor, abríguense muy bien en la noche, no se vayan a enfermar. Ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del sureste. Además, justo en estos momentos nos encontramos a 15% de humedad, ráfagas de viento que alcanzan los 7 kilómetros por hora del sureste y la temperatura actual en los 14 grados centígrados. Para el día de mañana, domingo, totalmente soleado, así continúa hasta el jueves. Domingo máxima de 20, mínima de 8 grados. Lunes máxima de 28, mínima de 10 grados. Y para el martes, continúa soleado, máxima de 26 y la mínima de los 8 grados. Miércoles y jueves, la máxima se mantiene en los 29, miércoles mínima de 11 grados. Y para el jueves, la mínima aumenta a 12 grados centígrados. Ciudad Acuña permanece soleado, máxima de 18 y la mínima en los 2 grados. Jiménez, 5 Manantiales y Sabinas, totalmente soleado, la máxima se mantiene en los 17 y la mínima se mantiene en los 1 grado centígrado, sin tener que preocuparse de las lluvias. San Antonio soleado, máxima de 59, mínima de 33 Fahrenheit. Ubalde soleado, máxima de 60, mínima de 27 Fahrenheit. Y para Carrizo Springs, máxima de 61 y mínima de 31 Fahrenheit. Muchas gracias por haberme acompañado. Mi nombre es Janet Magadán. Gracias por haberme acompañado. Volvamos con la información del cambio de horario. El domingo 13 de marzo inicia el horario de verano. La noche del sábado 12 de marzo, antes de irte a dormir, adelanta una hora tu reloj. Así que ya lo sabes, antes de dormir, adelántalo para que no amanezcas en el horario incorrecto mañana. Gracias por haberme acompañado. Te invito a que sigas aquí en Telezócalo Vespertino. Pues vende la gasolina y dan buen servicio, rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. 5 minutos y les informamos a esta hora cómo fluyen los cruces internacionales a esta hora de la tarde por el puente número 1. De acuerdo a las cámaras móviles de Super Channel 12, hay tráfico vehicular. Sea paciente si elige esta vía de comunicación para dirigirse a la vecina ciudad. Ahora veamos cómo está el puente internacional número 2. De igual modo, luce lleno de caseta a caseta. Sea paciente si se dirige a esta hora de la tarde hacia el lado estadounidense.
¿Cómo se adquiere el tipo de cambio en este día? A la compra en 19 pesos con 30 centavos y a la venta en 20 pesos con 30 centavos. 2:06 p.m. Bienvenidos a la edición vespertina de Telezócalo. En esta ocasión nos acompaña Simonei Alvarado y todo el equipo que hace posible esta transmisión para usted. Vamos a ir de lleno con la información. Está listo nuestro compañero Armando Valdés Martínez con información importante de corte policíaco. Muy buenas tardes, Armando, adelante. Sí, muy buenas tardes, Simonei. Buenas tardes a la audiencia de Radio Zócalo y también Telezócalo vespertino. Simonei, para darte a conocer que esta mañana cerca de las 9:20 se registró lo que es un ataque a elementos de la Policía de Acción y Reacción en la altura del kilómetro 104, en lo que es prácticamente a las orillas de Las Vegas del Río Bravo. De acuerdo a la información que se dio a conocer por parte de las autoridades, los elementos de la Policía de Acción y Reacción realizaban un recorrido de vigilancia sobre esa brecha con rumbo a lo que es al Río Bravo, cuando fueron atacados por el grupo de civiles armados. De este enfrentamiento, dos elementos resultaron con esquirlas y otro más fue trasladado a la Clínica México. Cabe hacer mención que elementos del Ejército Mexicano, la Fiscalía General de Justicia, así como también elementos estatales, acudieron a dar el apoyo a sus compañeros. Hasta el momento siguen algunos recorridos en brechas, lugares aledaños a lo que es a Guerrero e Hidalgo. Sin embargo, no se han reportado por parte de la Fiscalía General de Justicia algunas personas detenidas sobre este caso. Pues aquí, en un minuto, se dio a conocer pues lo que es la Seguridad Pública, ya un comunicado oficial que ya tienen ustedes en sus manos y que, bueno, posteriormente darás a conocer. Pero así, la situación registrada esta mañana, Simonei, cabe hacer mención que el pasado martes, elementos también del Ejército Mexicano realizaron patrullajes por ese sector entre lo que es las Arenas Cívicas y Guerrero, toda vez que reportaron grupos de civiles armados que hacían operativos sobre la misma carretera. Al llegar los elementos, confirmaron que ya no había nada, por lo que no se hizo ningún tipo de arrestos. Pues aquí, la información policíaca más importante generada en cuestión de este ataque ocurrido a elementos estatales. Muchas gracias por sus informaciones, Armando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 2:08 p.m. y justo tal como comentaba Armando en su reporte, le presentamos a continuación este comunicado que emitió la Secretaría de Seguridad Pública en torno a los hechos que nos narró nuestro compañero reportero de la nota policiaca, y es que elementos de la Fuerzas de Seguridad del Estado repelieron esta mañana un nuevo intento de entrar al territorio de Coahuila por parte de un grupo hasta ahora indeterminado de civiles armados. Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 9:20 horas en la carretera Hidalgo-Piedras Negras a la altura del kilómetro 104, sitio en el que el grupo de civiles armados fue detectado por la Policía del Estado cuando llevaba a cabo un recorrido de prevención y vigilancia por esa zona. Al encontrarse con las unidades de la Policía Estatal, los civiles iniciaron una agresión con armas de fuego, misma que fue repelida por los elementos de la policía para posteriormente iniciar una persecución en su contra. A esta reacción por parte de la Policía Estatal se unieron elementos de la SEDENA y la Guardia Nacional ubicados en esa zona, quienes mantienen un operativo de búsqueda en los alrededores hacia donde huyeron los presuntos agresores. Tres elementos de la Policía Estatal que resultaron heridos ya reciben atención médica y su estado se reporta como estable. 2:10 p.m. y en este momento también nos enlazamos con Mario Alvarado, nos tiene información importante. ¿Cómo estás, nuestro compañero Mario? Buenas tardes. Adelante. ¿Qué tal, Simonei? Muy buenas tardes. Nos encontramos en estos momentos en el cruce de Pérez Treviño y la calle Revolución, en donde en estos momentos hay un impresionante, hay un muy fuerte percance automovilístico en estos momentos que involucra una Dodge Ram y también un vehículo Toyota Camry. Este es un choque frontal que en estos momentos el Departamento de Tránsito y Vialidad está tomando conocimiento. Hay que tener precaución, ya que uno de los carriles está completamente obstruido y se acaban de retirar los paramédicos del heroico cuerpo de bomberos después de estar brindándole los primeros auxilios a los lesionados. Los involucrados de este fuerte percance a los dos vehículos, les estallaron las bolsas de aire y hasta estos momentos no se reportan lesionados graves. Sí se atendieron en el lugar de los hechos, pero están
estamos trabajando la información, Siboney, para en un momento más ampliarla a través de nuestras plataformas digitales. Precaución sobre Pérez Treviño, cruce con la calle Revolución de la colonia Esfuerzo Nacional. Hay un fuerte accidente frontal del cual Seguridad Pública Municipal en estos momentos está tomando conocimiento. Imágenes que nos presenta, se ve muy afectado el vehículo compacto. ¿Qué se sabe sobre los tripulantes de esta unidad? Afortunadamente, todos los involucrados, Siboney, están en buenas condiciones de salud. De hecho, te comento, se acaban de retirar los paramédicos del heroico cuerpo de bomberos después de brindar los primeros auxilios a todos los involucrados, ya que únicamente pues presentan algunos raspones, algunos golpes leves que no ponen en riesgo su vida. No hubo necesidad ni siquiera de trasladar a alguien al hospital. Por fortuna. Mario, por otro lado, ¿qué actualización se tiene sobre los hechos ocurridos en la carretera ribereña? Mira, te puedo actualizar en estos momentos que ya los tres elementos fueron trasladados a un hospital en el municipio de Saltillo. Fueron trasladados vía aérea a la ciudad de Saltillo, Coahuila, a recibir una mejor atención médica en aquella ciudad. Y también pues confirmamos que este ataque fue hacia un convoy de seguridad pública que se trasladaba hacia alguna reunión de seguridad, y se trata del comisario del municipio de Nava, Coahuila, uno de los lesionados que afortunadamente se encuentra estable de salud. Muy bien, Mario, gracias por ampliarnos esta información. Buenas tardes. Buenas tardes. 2:12 p.m. y en este momento retomamos la comunicación con Armando Valdés. Nos tiene más información. Adelante, Armando. Buenas tardes, Simón, nuevamente de Raíz Ocal y que le saca lo despertino. Pues para darles a conocer que un elemento de la policía estatal falleció en el hospital Salvador Chavarría en esta madrugada tras sufrir un accidente. El oficial fue identificado como Carlos Alfredo, 26 años de edad, quien había concluido su turno de medianoche y se dirigía a su domicilio a bordo de su patrulla, la cual entregarían a sus compañeros. Antes de llegar a su casa, en la carretera Zaragoza-Morelos, frente al balneario Santa Fe, el oficial dormitó por el cansancio y se estrelló contra un árbol, lo que provocó lesiones graves en el cráneo. El oficial de la Policía Especializada Coahuila murió tras ser trasladado al Hospital General Salvador Chavarría debido a los golpes que presentaba, debido a que también trae una herida en lo que es de más de 30 centímetros y en la cabeza, así como fracturas diversas. De acuerdo a lo que se dio a conocer por parte de las autoridades, sus acompañantes resultaron con lesiones leves al momento de este accidente. Por último, una persona que en estado de edad intentó brincar una barda a la casa de su amiga en la zona centro por los vampiros de protección, por lo que fue llevado al hospital para su atención médica. Se trata de Juan N., de 49 años de edad, con domicilio en la zona centro también. Esta persona comenzó a gritar cuando se encontraba en el domicilio de su amiga Brenda, quien vive en la calle Jiménez, y de donde ocurrieron los hechos. Al salir, la mujer vio que su amigo colgaba de uno de los vampiros, por lo que en forma inmediata, como pudo, pidió ayuda y logró bajarlo para posteriormente trasladarlo a un hospital, donde, le determinaron lo que es una herida de 2 centímetros en el antebrazo izquierdo, la cual tuvo que ser suturada por la lesión que presentaba como consecuencia de hacerle al trapecista. Pues aquí la información policíaca más importante, general, momento, si no hay audiencia de Radio Zócalo y Telezócalo despertino. Gracias nuevamente, Armando. Muy buenas tardes. Buenas tardes. 2:14 p.m. Con esta información nos vamos a la primera pausa y quédese con nosotros. Avanzamos con más. Este es tu cerebro cuando lo prendes con drogas químicas. Un reventón lleno de éxtasis y energía. Pero después de la fiesta, tu cerebro sufre muerte neuronal. Pierdes capacidades y habilidades. Y hasta te quieres morir. Las drogas químicas apagan tus neuronas. Si te vas a prender, que sea sano y natural. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida, 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Los nazis crearon las metanfetaminas para convertir a sus soldados en seres incansables y deshumanizados. Bajo su efecto, el ejército nazi inicia la peor guerra de la historia y crea los campos de exterminio. Hoy el cristal se usa para controlar la mente de jóvenes que buscan placer y la de jornaleros y maquiladores que buscan energía para trabajar día y noche.
busca la línea de la vida. 800-911-2000. Para vivir feliz, no necesitas meterte nada. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. ¡Esperen! Tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales barriéndose a dar triunfo al Club del Antojo. ¡Póngame como nosotros y ponte saludable! México es el país más peligroso para ser periodista. Morena habla de un país de libertades, pero tenemos uno de censura. Se la pasan repitiendo que ellos no mienten, pero atacan a quienes dicen la verdad. Juran que son honestos, pero ignoran a quienes investigan la corrupción. Nunca un partido le había tenido tanto miedo a la verdad. PRI. Continuamos con la información y la siguiente tiene que ver con lo que nos depara el pronóstico del tiempo para los siguientes meses, y es que a partir de abril se podría presentar un año muy llovedor para Piedras Negras. Veremos si este pronóstico se cumple. A pesar de estar a unos días de la primavera, todavía restan varios frentes fríos por llegar a la región y los cuales podrían extenderse, incluso hasta los meses de abril y mayo, generando cambios importantes en las condiciones climáticas. El meteorólogo del Centro de Prevención de Desastres Naturales, Edgar Gabriel Carballido Ramírez, señaló lo anterior y agregó que estas combinaciones de frío, con calor y humedad podrían propiciar probabilidades de lluvias en la región. Incluso anticipó que los pronósticos que han elaborado diversos especialistas y autoridades en materia meteorológica anticipan que a partir del mes de abril y en gran parte del año se pudieran presentar importantes precipitaciones. Ello debido a la presencia del fenómeno conocido como La Niña, provocando mayor inestabilidad climática, además de las temporadas de huracanes tanto en el Océano Atlántico como en el Pacífico, añadió Carballido Ramírez. Sí, particularmente este año está manejando el fenómeno de La Niña que se conoce, entonces eso permitirá que haya más inestabilidad atmosférica. Estaremos pendientes, el 15 de mayo empieza la temporada de huracanes a lo que refiere al Atlántico y posteriormente ya lo que será el 15 de junio al Pacífico. Entonces, toda esa combinación, como bien comenta, se habrá que estar manejando muy, muy puntualmente, muy atentamente, porque faltarán algunos frentes fríos que pueden generar, particularmente ya en estas fechas, algunas lluvias importantes. Las lluvias están haciendo mucha, mucha falta en la región, y no nada más en la región, en toda la República. Entonces, esas combinaciones de frente frío con el aire cálido y temperaturas elevadas podrían generar algunas lluvias importantes. Entonces, pues estamos pendientes ya lo que serán los primeros meses de abril, y ya posiblemente esperando la temporada, a ver qué tal, qué también nos trata. El pronóstico a largo plazo indica que pudiera ser un año llovedor. Pues bueno, esperemos que así sea, porque en verdad esta lluvia está haciendo mucha, mucha falta, y pues sobre todo que las presas, su capacidad está siendo muy baja, y pues bueno, habrá que estar pendientes y atentos, ¿no? Voz informativa, Armando López Capeticho. 2:19 PM, a través de convenios con empresas y también módulos instalados en colonias, el municipio busca facilitar el pago del impuesto predial. El municipio tiene prácticamente lleno el calendario de lo que resta del mes de marzo para acudir a diferentes empresas de la localidad con el fin de firmar convenios y acercar a sus trabajadores la posibilidad de pagar su impuesto predial. Así lo dio a conocer la tesorera municipal, Tania Gisela Rodríguez Estrada, quien añadió que ha resultado bastante exitosa dicha estrategia, ya que muchos trabajadores no tienen tiempo de acudir a los distintos puntos de cobro. Añadió que también la instalación de módulos en diversas colonias de Piedras Negras ha contribuido de manera importante a alcanzar el 50% de cumplimiento que se lleva hasta ahora cerca de 40.000 contribuyentes. La funcionaria municipal añadió que además se tienen los módulos en el Centro Comercial Soriana,
en recaudación local de rentas y las oficinas del Sistema Municipal de Agua y Saneamiento en año 2000. Igualmente, recordarles que tenemos módulos fuera de lo que es Presidencia Municipal. Estamos ubicados en el módulo de Soriana, de recaudación de rentas, un módulo que está en las oficinas de CIMAS en año 2000. Y pues aquí en Presidencia tenemos un horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde para que aprovechen, hagan sus pagos y pues puedan tener acceso a esta póliza de seguro. ¿Cuántos contribuyentes ya han cumplido y cuántos faltan por cumplir? Mira, ahorita llevamos un poco más del 50% del padrón catastral. Estamos hablando de 40 mil contribuyentes que han cumplido a la fecha. Estamos también haciendo acciones dentro de algunas maquiladoras que nos ayudaron a través de la CTM. Tenemos ya todo el calendario del mes de marzo para aprovechar, porque hay personas que pues obviamente no se pueden acercar en horarios por su trabajo o que les queda retirados. Igual aquellas empresas que gusten se pueden comunicar a la tesorería municipal y agendar fechas para estar dentro de las empresas. Igualmente tenemos una agenda de módulos en las colonias, pues para acercarnos al contribuyente, no tenga que hacer el gasto de venir hasta acá y pues pagar su impuesto. También recordarles que en todos los módulos tenemos pagos con tarjeta de crédito o de débito, con terminales inalámbricas, y pues eso también facilita el pago. Importante, ¿no?, el pagar el predial para obtener este seguro que protege en caso de algún siniestro. Sí, así es. Entonces, pues recordarles, ¿verdad?, son nada más este mes de marzo, aquellos que paguen entran con este beneficio, entonces pues aprovechen. Voz informativa, Armando López Capetillo. 2:22 PM. ¿Cuáles son los documentos que serán aceptados para poder realizar el trámite de placas de aquellos vehículos que serán regularizados? Sobre esto nos habla Héctor Miguel García Figueroa, el recaudador de rentas del Estado. Una vez que los agentes aduanales quedaron fuera del proceso para regularizar automóviles ilegales mediante el decreto presidencial, se tendrá que verificar qué tipo de documento se expide para dar certeza legal de la importación y que se puedan tramitar las placas de circulación. Así lo informó el recaudador de rentas local Héctor Miguel García Figueroa, quien reiteró que las organizaciones que integrarán los expedientes para la regularización deben de cubrir la información que se requiere para el trámite ante la dependencia y que los documentos sean válidos. El funcionario mencionó que antes de ingresar los datos de la unidad al padrón de contribuyentes, se verificará que todo esté en regla para posteriormente, y de acuerdo a las características del vehículo, determinar el precio a pagar por sus placas. Debe de cumplir el documento que expida la autoridad federal, en este caso, pues con todos los lineamientos que debe traer un pedimento. O sea, si bien, como tú lo indicas, no hay un pedimento en forma, pero bueno, debe un certificado, una certificación de la legal estancia en el país del vehículo que se va a regularizar. Debe seguir todos los protocolos para poder determinar que el vehículo no tenga un reporte de robo, que cuente con las condiciones físico-mecánicas para circular, pues, la prueba ecológica, y sobre todo esto, ¿no?, lo que es el registro en el repugue, que están viendo las posibilidades de instalar aquí módulos para poder ofertar ese servicio, que es indispensable para poder darlo de alta en nuestras administraciones locales de recaudación. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. Las dificultades económicas a las que se enfrentan los concesionarios de transporte público los ha llevado a enfrentar una dificultad, el poder cumplir con el pago de sus derechos vehiculares. Sobre esto nos habla a continuación el titular de la Subdelegación de Transporte en la región, Raúl Calvillo Espinosa. Entendiendo que por el momento la economía de una buena cantidad de concesionarios del transporte escolar no es la ideal debido a que sus unidades siguen paradas, por el momento la autoridad no exige que cumplan con el pago del derecho de control vehicular. Raúl Calvillo Espinosa, delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, expresó lo anterior y dijo que la autoridad está consciente de ello y por eso se ha mostrado flexible en el tema. Estableció que aquellos que por el momento están sin poder operar siguen a la espera de que las escuelas a las que brindan el servicio regresen a sus clases 100% presenciales para retomar la actividad. Creemos que en todos los ámbitos ahorita
en cuanto a las autoridades nos compete, tenemos que ir avanzando conforme a la economía. Y respetamos también el caso de este ramo del transporte. Los transportistas sabemos que pasaron también por situaciones económicas difíciles debido a la pandemia, y apenas que arranquen empezamos a trabajar de la mano con ellos. ¿Entienden ellos la situación? Es decir, están a la espera de que la escuela a la que le brindan el servicio se pueda reactivar. Sí, ellos están ansiosos de seguir trabajando, de seguir operando, porque de ahí comen sus familias. Toda la gente de transporte escolar, o la mayoría, el mismo persona que trabaja, el chofer, es el mismo dueño, entonces está esperando que las escuelas se reactiven. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. 2:26 p.m. Un día sin gasolina es el llamado que hace el Instituto Nacional de México Campus Piedras Negras para toda la comunidad. Esto se realizará el 31 de marzo, así lo señala el director de la institución, Osvaldo Padilla Gorosabe. Con el fin de concientizar a la población estudiantil, docentes y administrativos del Instituto Tecnológico de Piedras Negras, pero también de la ciudadanía en general, dicho plantel retomará este año el día sin gasolina. De acuerdo al director de la institución, Osvaldo Padilla Gorosabe, dicha actividad está programada para realizarse el último día del presente mes, jueves 31 de marzo, con una caminata que parte de dicha casa de estudios. Añadió que el recorrido concluirá en la Macroplaza 1, donde se está invitando a toda la población a sumarse tanto a la caminata como a todas las actividades para cuidar el medio ambiente y nuestro entorno. Padilla Gorosabe dijo que el programa tiene años de realizarse a través de la agrupación GreenTech, conformada por estudiantes del instituto y coordinados por el catedrático Víctor Ibarra. Bueno, el programa de Un Día Sin Gasolina es un programa que se ha venido realizando en los últimos años. Es un programa que organiza el grupo ecológico GreenTech y se va a hacer el día último de este mes, y es una caminata que se realiza de aquí de las instalaciones del tecnológico a la presidencia municipal. ¿Con qué objetivo? El objetivo es promover el uso de menos uso de los vehículos. ¿Quiénes participan aparte de la comunidad estudiantil? ¿Puede participar la ciudadanía en general? Está abierta a la ciudadanía en general, es una invitación a todos, pero realmente los que participan y organizan es el grupo ecológico GreenTech. ¿Es para generar el cuidado del medio ambiente? Es parte de la campaña del medio ambiente que promovemos en el TEC, junto con especialmente tomados de las manos de este grupo ecológico que ya tiene cerca de 20 años trabajando en el tecnológico. Voz informativa, Armando López Capeticho. 2:28 p.m. Pese a la eliminación de aportaciones por parte del gobierno federal para los pueblos mágicos, estos siguen vigentes, así lo señaló en su reciente visita a Piedras Negras la secretaria de Turismo en Coahuila, Azucena Ramos. Desde que el gobierno federal eliminó todo apoyo para la promoción y conservación de los pueblos mágicos en el país, Coahuila trabaja de manera permanente para que sigan vigentes y recibiendo visitantes que generen derrama económica. La secretaria de Turismo, Azucena Ramos, señaló lo anterior y mencionó que desde que asumió la secretaría han tenido que implementar programas y eventos con dicha finalidad, sobre todo porque Coahuila es el único estado que tiene 7 ciudades con esta categoría. Destacó que también los empresarios han jugado un papel importante para continuar con esta actividad, ya que en muchas ocasiones es también la iniciativa privada la que organiza eventos que atraen turismo a los pueblos mágicos. Trabajamos de manera permanente. El trabajo para poder mantener a nuestros pueblos mágicos, para poder tener esta evaluación de permanencia que está en marcha ya, pues ha sido de manera permanente. Desde que yo entro a la Secretaría de Turismo no hemos dejado de mantener el contacto y de trabajar en pro de la capacitación, del mejoramiento, etcétera. Y bueno, esto ha permitido que tengamos 7 pueblos mágicos, que seamos el estado del norte con mayor número de pueblos mágicos en el país. Y bueno, pues seguiré coordinando esfuerzos. Efectivamente, no hemos tenido apoyos de la Federación para los Pueblos Mágicos. El programa de Pueblos Mágicos que en su momento existía, hoy ya no está. Pero lo que nos ha valido prácticamente y hemos tenido resultados positivos
Pues es que nos hemos coordinado muchísimo con los empresarios del sector. Los empresarios del sector, con los municipios y el Estado, es como hemos hecho proyectos y como hemos podido en ese, de esta forma ir poco a poco avanzando. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. En este momento llegamos a la media, nos vamos a la siguiente pausa y regresamos con más información. Tengo poco tiempo que me cambié este gasolinero. ¿Y has notado cierta diferencia? Sí, me da más rendimiento en mi vehículo. Me dan litros completos, siempre me marca el mismo rendimiento, me sube conforme debe ser en mi tanque, y sí me siento muy a gusto. Siempre vengo aquí, pues sí me gusta cómo atienden todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Estamos de regreso. Cuernos chuecos más fuerte que nunca. Piedras Negras vibrará. Y la Plaza de Toros será testigo de la batalla épica del hombre contra la bestia. Monumental Arizpe, 19 de marzo, 8 de la noche. Es momento de encender la frontera. Oye, Tejano, está con toda esta carne, ¿dónde la compraste? En El Mirador, son 4 sucursales, pura carne de calidad. Somos los únicos que tenemos licencia para vender pura carne de calidad. Carne de San Juan, todo lo que quieran, pura calidad de San Juan. Y también tenemos sazonadores El Mimbre, para que los sazones bien matón en El Mirador. Pura calidad. Paga tu predial en marzo y recibe un 5% de descuento. Para tu mayor comodidad, puedes pagar en las cajas de tesorería de lunes a viernes de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 10 a 2. También lo puedes pagar en los módulos de Soriana y Recaudación de Rentas y encimas de la Colonia Año 2000 en Avenida Juan Pablo II y Mar Muerto de 8 de la mañana a 4 de la tarde de lunes a viernes. O paga en línea con tu clave catastral en www.piedrasnegras.gob.mx/predial. Si pagas tu predial, participas en el sorteo de una pantalla, una motocicleta y un auto último modelo. La ciudad te lo agradece. Municipio de Piedras Negras. En 27 minutos, las 3 de la tarde para aquellas personas que nos acompañan a través de la transmisión de radio. Y bueno, avanzamos con más información. Se han identificado cuando menos 1,500 restaurantes que operan en Piedras Negras, desde los pequeños hasta los más grandes. Sobre esto nos habla la representante de Canirac, Cintia Berchelman. La representante de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados en la región norte del estado, Cintia Bercherman Bustamante, reconoció que el mercado de restaurantes en Piedras Negras está actualmente cubierto. Indicó que de acuerdo a un padrón en la ciudad existen actualmente 1,500 negocios de este giro, desde los pequeños hasta los restaurantes con mayor capacidad de atención y variedad de platillos. Señaló que actualmente los comensales tienen muchas opciones para escoger dónde almorzar, comer o cenar, aunque dijo que siempre es bueno que se genere competencia y por ello se da la bienvenida a aquellos restaurantes que estén interesados en abrir sus puertas en Piedras Negras. Pues la verdad, son muchísimos los restaurantes. Si te pones a contar desde los más chiquititos, el puestecito de tacos y todo, son alrededor de 1,500. Me comentaban, ¿verdad?, que son alrededor de 1,500. Miembros a la Canidad pueden ser desde, o sea, lo que sea, restaurante o, como dicen, alimento condimentado, ¿verdad? Pastelerías, cualquier tipo de negocio que venda comida. Todos pueden ser miembros de la Canidad. Y claro, bueno, o sea, esto también es algo bueno para poder también atraer más oportunidad gastronómica y turística, ¿verdad? Claro que siempre es bueno que si vienen más restaurantes es oportunidad para crecer, simplemente. Y Piedras Negras es una ciudad que está creciendo demasiado, entonces entre más todavía es mucho mejor, ¿no? Voz informativa, Ángel Robles Estrada.
25 minutos para las 3. A continuación, la actualización del reporte del Plan Estatal de Prevención y Control COVID-19. En este día solo se han reportado 35 nuevos casos de coronavirus en la entidad, además de una defunción. Se presentó en la capital del estado con un hombre de 86 años de edad. Dentro de los nuevos casos, 9 se presentaron en Monclova, 7 en Saltillo, 5 en Frontera y 4 en Torreón. En Piedras Negras no se reportó uno solo y en Ciudad Acuña fue uno, mientras que en Allende 2. La cifra de casos activos es de 326, de los que 90 se localizan en Saltillo, 60 en Monclova, 48 en Torreón. En Piedras Negras desciende la cifra a 22, mientras que en Ciudad Acuña son 13. La cifra de casos acumulados, como se los actualizamos en cada emisión, es de 146,489. Se han presentado 8,731 decesos y la cifra de personas hospitalizadas es de 31, repetimos, en toda la entidad. De estos, 14 se concentran en Torreón, 7 en Saltillo, 5 en Monclova, en Piedras Negras y en Ciudad Acuña solamente una persona. 23 minutos a las 3. Atención, vea usted el siguiente flyer, la siguiente información con el calendario de la vacunación que se impartirá para personas de 18 a 29 años de edad. Les recordamos que se trata de la vacuna de refuerzo y se realizará a partir de este lunes 14 de marzo en el Salón Suterm. Repetimos, es para las personas que ya hayan recibido su segunda dosis hace 4 meses o más en el grupo de edades de 18 a 29. Para el lunes corresponderá a las personas cuyo apellido paterno comience con la A hasta la F. Será en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El martes 15 de marzo, personas cuyo apellido comience con la G, H, I, J, K y L, también de 9 de la mañana a 1 de la tarde. El miércoles 16 de marzo, personas con apellido que comience con la M, N, O, P, Q, R y S, en el mismo horario. Y el jueves 17 de marzo, personas con el apellido que comience de la T a la Z. Les recordamos que es importante acudir con su copia de expediente de vacunación, también la solicitud de refuerzo y su credencial de elector con fotografía. Avanzamos con más cuando faltan 22 minutos para las 3 de la tarde. El PRI Piedras Negras hace una invitación. Está dirigida a las mujeres. Se trata de jornadas que se realizarán cada miércoles. El Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional, a través del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, realiza cada miércoles jornadas de atención a las mujeres a las 5 de la tarde en la sede del Instituto en Piedras Negras. En estas se ofrecen asesorías diversas como ayuda y terapias psicológicas, asesorías legales, entre otros temas más, con el fin de apoyarlas en las necesidades o problemas que puedan estar enfrentando, afirmó Susana Camarillo Borrego. La presidente del OMPRI estableció que en promedio asisten de 2 a 3 mujeres a dichas jornadas, donde a través de personal especializado se les apoya y orienta de forma gratuita, incluso dándole seguimiento a sus casos. Sea lo que entre los especialistas que apoyan al organismo en estas jornadas están la psicóloga Cristina Plate, así como Yesenia Méndez, quienes tienen amplia capacidad y experiencia para brindar una atención integral. Pues seguimos nosotros trabajando los días miércoles de mujeres, que es un programa que continúa, ¿verdad?, a lo largo de este tiempo y que pues obviamente siempre invitamos a que aquellas mujeres que deseen participar o que necesiten también una ayuda psicológica, hay abogadas, hay psicólogas que están atendiendo a mujeres de manera gratuita y llevando terapias que al final pues las mujeres necesitan y es lo que solicitan para poderlas apoyar. ¿Alrededor de cuántas mujeres atienden? Pues bueno, es un día, ¿verdad?, a la semana, es a las 5 de la tarde y alrededor, pues yo creo que cada miércoles 2 o 3 mujeres reciben su terapia psicológica por parte de la psicóloga Cristina Plate, muy buena psicóloga, tiene experiencia en ello, puesto que también trabajamos de la mano con la licenciada Yesenia Méndez y creo que hemos hecho un trabajo integral bastante importante. Voz informativa, Armando López Capeticho.
20 minutos para las 3. En este momento volvemos a hacer contacto con Mario Alvarado. Nos tiene información importante. Muy buenas tardes, Mario. Adelante. ¿Qué tal, Simone? Nos encontramos sobre la avenida 16 de septiembre a las afueras de la Fiscalía General de la República, acá en Piedras Negras, donde estos elementos de la Agencia de Investigación Criminal están consignando por delitos federales a dos hombres que están involucrados en el enfrentamiento ocurrido esta mañana. A estas personas se les pone a disposición, ya que fueron encontrados con armas largas y obviamente pues confesaron que estaban involucrados en estos hechos delictivos, en donde tres elementos estatales resultaron lesionados. Comento, esto es información de última hora, por lo menos ya hay información sobre dos detenidos que se vieron involucrados en este enfrentamiento en la carretera federal número 2, ribereña, en el tramo de Guerrero a el municipio de Hidalgo, Coahuila. Gracias por la actualización, Mario. Buenas tardes. Buenas tardes. Faltan 19 minutos para las 3 y avanzamos con más información. Médicos de Monterrey realizaron valoraciones oftalmológicas en el DIF municipal. El coordinador del Grupo de Oftalmólogos de Monterrey, Marcelo Orozco, comentó que tal y como se tenía programado, este sábado se llevaron a cabo las valoraciones oftalmológicas en las instalaciones del DIF municipal. Estableció que se dieron cita una buena cantidad de personas, en su mayoría adultos mayores, quienes buscan conocer el problema que tienen con su visión y conocer si son aptos a una operación para corregirla. Mencionó que quienes decidan someterse a una cirugía serán llevados a la clínica en Monterrey y agregó que sin querer dar precios, este grupo de especialistas ofrece un costo accesible donde incluso se puede pagar en parcialidades. Efectivamente, se está invitando a la comunidad de Piedras Negras vía de todos los medios para que estén aquí. Hay un buen grupo ahorita en ese momento. Ellos vienen, consultan de forma gratuita aquí a las personas, valoran su situación de los ojos y si alguien ya se desea operar, pues ya ellos les comentan, ¿verdad? Ese es el parte del trabajo que están haciendo ellos. Esta es la segunda vez que vienen aquí al DIF municipal. Una vez que se les hace el diagnóstico, ¿cuánto tiempo pueden tardar para, pues, de acuerdo a sus recursos, poder acceder a la operación? Bueno, es que es muy rápido lo que hacen ellos, determinan ahorita su situación, los dejan unos minutos en reposo y ya después les determinan cuál es el problema que tienen en sus ojos, ¿verdad? Si ellos desean operarse, viene un vehículo ya directamente desde Monterrey, los llevan directamente a la clínica que se llama Ve Mejor, así se llama la clínica en Monterrey, y pues ellos tienen ahí una especie de hotel, ¿verdad? También con todas las atenciones, los operan y luego los regresan aquí a Piedras Negras, que es un servicio magnífico que nos están dando. ¿Cuánto cuesta normalmente una operación y cuánto con el descuento que se les hace? Realmente no quisiera yo contarse porque no lo determinamos nosotros, pero créanme que es muy bajo lo que están cobrando, muy barato, y para una operación normal en Monterrey pues anda muy arriba, ¿verdad? Pero ellos están dando buen precio y sobre todo dan facilidades también para que pues, la gente pueda operarse. Voz informativa, Ángel Robles Estrada. En 16 minutos, las 3. En este momento nos vamos a la última pausa y ya volvemos. Super Channel 12 te informa que este domingo 13 de marzo inicia el horario de verano, así que yo te recomiendo que te duermas con una hora adelantada para que amanezcas con el horario correcto. Recuerda adelantar una hora y seguir en sintonía con Super Channel 12. Nada más rendimiento, la verdad. ¿De completos? ¿Litros completos? ¿Cuánto tiempo tienen cargando el Pemex? Pues casi todo, desde que traigo carro como unos 15 años. ¿Y cree que la gasolina aquí rinde más que en otras? Claro que sí. ¿Usted recomendaría cargar en Pemex? Sí, pues rinde más y es mejor calidad. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Estamos de regreso.
cuernos chuecos más fuerte que nunca. Piedras Negras vibrará y la Plaza de Toros será testigo de la batalla épica del hombre contra la bestia. Monumental Arizpe, 19 de marzo, 8 de la noche. Es momento de encender la frontera. El gas más seguro, el gas natural. Conagás te recomienda, revises periódicamente que tus aparatos e instalaciones se encuentren en perfecto estado para que no haya fugas. Contamos con el servicio guardián las 24 horas, los 365 días del año. Teléfonos de emergencia 782-0085 y 782-2500. Que nunca más se te acabe el gas. Siempre contigo, Conagás. Minutos para las 3 de la tarde. Antes de continuar con más información, vamos a dar lectura rápidamente a un comentario que nos envía una persona de la audiencia. Es en relación a estas jornadas que llevará a cabo el PRI cada miércoles en sus instalaciones. Una persona reconoce que es un programa positivo y comenta que ojalá y pudieran también organizar algo por las mañanas, ya que algunas personas trabajan y tienen dificultad para acudir. En un momento más, vamos a darle respuesta a esta persona para que sepa cómo puede acudir a estas campañas. Y bueno, en este momento nos enlazamos con Salvador González, nos tiene información antes de finalizar esta emisión. Adelante, Salvador, buenas tardes. Señorita, te saludo con mucho gusto en esta tarde. Muy buenas tardes a la audiencia de Telezócalo Vespertino, a la gente que nos escucha en las estaciones de Radio Zócalo Noticias. Andamos acá en la colonia Lázaro Cárdenas, sobre la calle Miguel Garza, cruce con calle Insurgentes. En este tramo de desagüe al vaso captador, señores, atención para el Departamento de Obras Públicas, que manden las cuadrillas a esta zona para poder habilitar este tramo, este tránsito, en este cruce de calles de Miguel Garza, cruce con Insurgentes, en la Lázaro Cárdenas, ya que por el constante derrame de líquidos de aguas negras en este sector, bueno, ahorita ya se secó, inclusive ya está, se está secando el vaso captador, pero queda este problemota, el tema del tránsito vial en esta zona, sobre todo por las condiciones de calle que quedaron, mira, hay grandes pozos, es difícil el tránsito en esta área, por eso están solicitando al Departamento de Obras Públicas que puedan atender este reporte de los vecinos de acá de la Lázaro Cárdenas. Muy bien, ahí está el llamado, la recomendación y también la solicitud de los habitantes del sector. Salvador, gracias. Buenas tardes. 12 minutos a las 3, seguimos con la información. Continúan las demandas por parte de trabajadores contra la empresa Walmart. Escuche usted esta información con el responsable de la Procuraduría del Trabajo en la región norte, Arturo Cruz. La Procuraduría de la Defensa del Trabajador sigue presentando demandas de trabajadores que son despedidos por Walmart. A la fecha se llevan 10 expedientes presentados ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, de los cuales 4 de ellos ya están por resolverse. Arturo Cruz, procurador de la Defensa del Trabajador, dijo que según los trabajadores, la empresa está exigiendo el cumplimiento del reglamento interno al 100%, porque con cualquier falla se les despide sin previo aviso, y en esta ocasión fueron 3 empleadas que dialogaban entre ellas. Asimismo, invitó a los trabajadores de las diferentes empresas a que se acerquen a la Procuraduría para asesorarse sobre el pago de las utilidades de la prestación que se entrega en el mes de mayo, ya que es importante saber las fechas establecidas para este pago. Así es, el día de ayer se recibió ya por la tarde a otras 3 trabajadoras de la misma empresa. Lo que manifiestan ellas es que por un malentendido interno entre la empresa se involucraron las 3 personas. Y pues bueno, lo que siguió por parte de la empresa es despedirles. Es lo que se espera, ya vienen el próximo mayo el pago de las utilidades. Igual, para cualquier duda, pues vamos a estar aquí atendiéndolos, como siempre, mandando citatorios. Y también para los trabajadores que ya no están activos en las empresas, se puede reclamar el pago, digamos, hasta junio, porque primero se
tienen, ellos manejan que se pagan a los trabajadores activos. De igual manera, pues tenemos que atenderlos a quienes ya no están laborando, pero sí tuvieron derecho a esa prestación. Con imágenes de Martín Orrutia para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Faltan 10 minutos para las 3. Han transcurrido poco más de 2 meses y en este periodo se han realizado 750 trámites de cartas para discapacidad en el Centro de Rehabilitación Integral. Tras poco más de 2 meses que el Centro de Rehabilitación inició la expedición de carta de valoración para el trámite de placa de discapacitados, suman 750 constancias de ese tipo otorgadas solo a personas que presenten un problema de movilidad permanente. Lo anterior fue dado a conocer por el director de la mencionada unidad, doctor Roberto Baeza Díaz, y agregó que adicionalmente, del mes de enero a la fecha, se han entregado 107 cartas para programas del bienestar. El director del Centro de Rehabilitación Integral estableció que ha habido casos en que se ha tenido que negar ese tipo de constancias, puesto que los solicitantes son personas que presentan una discapacidad con secuelas transitorias. El doctor Baeza Díaz señaló que si bien el número de valoraciones diarias para el trámite placa de discapacidad es mínimo, al grado que ya no es necesario programar citas, este tipo de servicio se mantendrá de manera permanente. Sí, actualmente seguimos otorgando el servicio de valoración para otorgarles cartas para el uso tanto de bienestar como de placas de discapacidad. Esta actividad empezó en enero, ¿cuántas se han emitido a la fecha? A partir del 5 de enero al día de hoy estamos teniendo un resultado de 754 cartas para lo que es trámite de placas. Y para el programa de bienestar llevamos 107 cartas. ¿Ha habido casos en que, sobre todo en las cartas para discapacitados, doctor, se tengan que rechazar porque no se comprueba la discapacidad? Sí, desde luego. Debe de ser una discapacidad permanente y por eso es el motivo que se pasa con un médico, es valorado por el médico. Si el médico, en base a los criterios, determina que es una discapacidad física permanente, se les otorga. Como cuando no son permanentes y son corregibles con un procedimiento, no se otorga. Es decir, por ejemplo, fracturas, lesiones, en esos casos no se expide. No, desde luego. Cuando no son secuelas permanentes, no se expide. Cuando son secuelas nada más transitorias, en ese caso se rechaza. Con imágenes de edición de Víctor Paralelo para Super Channel 12, Edmundo Garza Lara. Pues, viene la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Gracias por seguirnos acompañando aquí en Telozócalo Vespertino. Antes de acabar el bloque informativo, veamos rápidamente la información del pronóstico del tiempo. El día de hoy tendremos una máxima de 16 grados, totalmente soleado, mientras que por la noche una mínima de 1 grado. Te recomiendo que si tienes planes al aire libre, te abrigues. Durante el día y la noche, ráfagas de viento que pueden alcanzar hasta los 15 kilómetros por hora del sureste. Además, justo en estos momentos nos encontramos a 11% de humedad, ráfagas de viento que van a 20 kilómetros por hora del sureste y la temperatura actual en los 16 grados centígrados. Para el día de mañana continúa soleado y así permanece hasta el jueves, toda la semana soleada, sin presentar actividad de lluvia. Mañana domingo máxima de 20 y la mínima en los 8 grados, lunes máxima de 28 y la mínima en los 10. Martes máxima de 26, mínima de 8 grados. Para el miércoles mitad de semana máxima de 29 y la mínima en los 11 grados. Y para el jueves permanece la máxima en los 29 y la mínima aumenta a los 12 grados centígrados. Muchas gracias por haberme acompañado. Te recuerdo que el día de hoy es que realices el cambio de horario para que el día de mañana puedas amanecer con el horario correcto. Recuerda que se tiene que adelantar una hora. Así que ya lo sabes, no te confíes. Y por favor, adelanta una hora. Mi nombre es Janet Magadán, que tengas muy bonita tarde. Pues viene la gasolina y dan buen servicio. Rápido y todo. En Pemex la gasolina rinde más, cuesta menos y es de mejor calidad. Lo decimos nosotros, lo compruebas tú. Carga en tu estación Pemex más cercana. Es como finalizamos este espacio de noticias. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado y les recordamos que tenemos una cita con la información en punto de las 6 de la tarde. Que pasen una excelente tarde.